Ok, hola, mi nombre es Marilu. Es la primera vez que grabo un video tutorial sobre NX, ya que tuve un gran problema al momento de intentar buscar algo que me pudiera ayudar con ese programa, como extrusiones, revoluciones, etc. Entonces, me disculpen el ruido que se escucha de fondo. Entonces, llegué a la conclusión pues de buscarlos en YouTube, pero me dio muchos problemas porque no hay muchos de NX. Son muy pocos porque hay más de lo que es SolidWorks, AutoCAD y todos esos. Y pues me dio la tarea de grabar un video tutorial para la gente pues que a lo mejor lo necesita. Ahora lo que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo. Entonces lo que pasa aquí es que nos manda a esta tablita. Aquí dice modelo, dibujo, simulación, etc. Entonces nos vamos a ver lo que es el modelo. Lo primero que vamos a hacer aquí es un modelo sólido para poder sacar una extrusión. Bueno, aquí el tutorial es hacer una extrusión de una pieza. O sea, una extrusión de un dibujo para hacerlo sólido. Comúnmente yo aquí en esta parte, yo siempre he usado lo que son pulgadas. Milímetro no, siempre me he guiado por pulgadas. Entonces aquí dice que pongamos un nombre. Yo aquí voy a poner lo que es mi nombre. Y pues se guarda directamente en la carpeta de NX. La vamos a aceptar. Y pues se nos abre el plano para empezar a dibujar. Ahorita vamos a dibujar algo muy sencillo. Un cuadrado con un círculo o algo parecido, pues para nada más saber cómo es que se hace la extrusión. Bueno, entonces aquí nos pide que agarramos una cara que sea Z o C o Y o C o X y C. Entonces, para poder agarrar una cara, vamos a darle en croquis. Ok, entonces disculpen el ruido que escuché de fondo. En serio, es que mi mamá está viendo la televisión y pues es algo incómodo decirle que le baje la tele o algo así. No sabe que estoy grabando. Entonces, aquí nos pide agarrar una cara. Bueno, vamos a agarrar lo que es el plano XZ. Lo seleccionamos y le damos en aceptar. Y pues se nos pone completamente así. Ok. Ya le pedí a mi mamá que le bajara la televisión. Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí vamos a dibujar, vamos a poner un cuadrado. Vamos a hacerlo en líneas o en cuadrado directamente. Pero vamos a usar un cuadrado, un rectángulo así más rápido. Entonces nos ubicamos en un punto medio. Aquí. Y se nos va a abrir directamente para dibujar nuestro cuadrado. Pueden poner las medidas que ustedes quieran, las que les pida su dibujo. Bueno, yo quiero usar un 15, no, un 12. Ahí, el 11, lo voy a dejar. Bueno, entonces, pues quedaría algo así. Ok. Entonces, nos pide. Bueno, vamos a hacer ya lo que es la extrusión. Ya tenemos nuestro dibujo. Nos vamos a esta parte, donde es extrusión. Aquí le damos y le damos en extrusión. Nos sale este cuadrito que dice seleccionar la curva. Ok. ¿Qué es la curva? Puedes seleccionar simplemente lo que es la pieza, que es esta. Nos la selecciona directamente. Entonces aquí dice qué valor le podemos dar de anchura o la distancia. La distancia que tiene que ver desde el punto hasta su final, pues yo le voy a dar un 10. A ver si no sale muy muy grueso. Aquí te lo voy a poner un 10. Entonces lo vamos a poner en aceptar y vamos a rotarlo para ver cómo salió. Ah, 10, es que le había puesto 10. Vamos a volverlo a hacer. Le puse 10 y 10 y queda como una lámina y no puede quedar como una lámina. Bueno, así es, de 0 hasta 10.
Entonces le damos en aceptar y queda así nuestra pieza. Ok. Así queda. Entonces, si le queremos hacer lo que es una perforación, tenemos que escoger lo que es otro croquis. Para escoger otra cara de frente para que se acomode. Y ahí está. Bueno, vamos a darle un ajustar. Y ahí queda. Vamos a hacer una perforación. Bueno, si ponemos un círculo aquí en medio, para hacer una perforación. Y ya, solito se hace el círculo, nada más le pones su medida. Yo ahorita no estoy usando mi medida. Yo le damos aquí en la instrucción otra vez y se va a seleccionar directamente. Yo lo que voy a hacer es rotarlo para ver cómo está la pieza. Ya viene. Entonces, para hacer una perforación, simplemente vamos a llevar esa línea azul hasta el fondo, hasta atrás, y ahí queda. Entonces, aquí le sale como una barrita que dice reducida, unir ninguno, sustraer. Entonces, para poder hacer una perforación, vamos a darle en sustraer, a ver si queda así. No me acuerdo muy bien cómo es. Oh, sí, es. Entonces queda una perforación. Así. Mira. Bueno, pues esto es más que nada un tutorial de cómo hacer extrusiones, perforaciones. Y la verdad es que espero y les haya servido mucho. Voy a seguir haciendo tutoriales sobre MX. Espero y se suscriban a mi canal porque comúnmente yo subo videos de música porque yo canto y normalmente subo videos así. Pero hay mucha gente que me ha preguntado cómo se hacen tales cosas, cómo que si les puedo ayudar. Y pues a mí me es más fácil hacer videos tutoriales de cómo manejar el MX. Y pues espero y les haya servido para que haya gente que, o los chavos que son ingenieros en diseño, ingenieros industriales, ingenieros en tecnologías de manufactura. Espero y la verdad es que les sirva de algo este video tutorial de cómo hacer extrusiones y perforaciones. Y pues por lo pronto es todo de mi parte. Y hasta luego. Espero que se suscriban.